Fabricio, por favor, ve al banco y deposita este dinero en una de mis cuentas de ahorro. Por supuesto, jefe, iré enseguida. ¿Cuánto dinero hay en esas bolsas? No mucho, solo 200 mil dólares. No tuve una buena semana, pero no importa. Está bien, señor. Entonces me voy ahora mismo. ¿Necesita algo más? No, creo que eso es todo. Si necesito algo, te llamaré, ¿de acuerdo? Ahora ve, por favor. Discúlpeme, señor. Lamento aparecer así, pero estaba observando hace un momento. Lo siento, ¿nos conocemos? Creo que no tuve el placer. No, no, no nos hemos visto antes, pero me gustaría hacerle algunas preguntas, si me lo permite, claro. ¿Y por qué dejaría que me preguntaras? Quiero decir, es la primera vez que te veo por aquí. Oh, lo siento, mi nombre es Patrick. Empecé a trabajar como jardinero en la empresa CIF. Me enviaron hoy. Oh, entonces eres Patrick, el jardinero que la compañía envió a trabajar en mi jardín. Bien. Sí, es un placer conocerlo, señor. No quiero ser atrevido, pero ¿cómo consiguió todo ese dinero? ¿Cómo conseguí dinero? No puedes preguntarle a la gente cómo obtiene su dinero. Eso no es correcto. Lo sé, lo siento. Solo quería saber eso porque parece una persona muy exitosa. Y he estado trabajando como jardinero durante 10 años. Quería saber cuál es su secreto. Quiero decir, solo quiero que me dé algunos consejos. Viniendo de una persona como usted, sería genial. Bueno, tienes razón. Me las arreglé para conseguir mucho dinero y tal vez pueda darte algunos consejos. Sería un placer escucharlo, señor. No tengo mucho dinero, como puede ver. Sí, bueno, para empezar, no robé un banco, ¿de acuerdo? Solo para que quede claro. Nunca pensé que había robado un banco. Creo que es una persona honesta. Bueno, te voy a contar mi historia para que puedas entender cómo gano todo ese dinero. Crecí en un pequeño pueblo, lejos de aquí. Allí viví con mis padres, mis 7 hermanos y mi hermana. Fui a la escuela local, primaria y secundaria. No fue la mejor escuela, pero funcionó para nosotros. Éramos una familia pobre, en serio, una familia muy pobre. A veces no cenábamos porque no teníamos suficiente dinero para eso. Mi padre solía decir, si tienes hambre, duerme. Decía que cuando tengamos hambre o sintamos algún dolor, era mejor dormir. De esa manera, no sentíamos nada porque estábamos durmiendo. Nunca celebré mi cumpleaños, ¿sabes? Al menos no cuando era un niño o adolescente. Nunca tuve una fiesta de cumpleaños o un pastel para comer y compartir. Mis padres no tenían suficiente dinero para pagar ese tipo de cosas. Eran un lujo. Mis padres siempre me dijeron que si estudiaba mucho, iba a ganar mucho dinero en el futuro. Así que decidí estudiar mucho para conseguir dinero, para poder ayudar a mi familia a mejorar su estilo de vida.
Saqué buenas notas en la escuela, gané el primer puesto, yo era el mejor estudiante de mi clase. Me gradué con honores siendo el mejor estudiante de la escuela secundaria. Estaba tan feliz en ese momento, porque me habían prometido que si sacaba buenas notas, sería fácil que me aceptaran en la universidad. Y por supuesto que les creí. Así que fui a la universidad, hice el examen de admisión y... Y luego estudió su carrera, se convirtió en un profesional y ganó mucho dinero, ¿no? Lo entiendo totalmente. Yo estaba en la misma situación que usted. Mis padres también eran pobres. También me dijeron que estudiara mucho, pero no lo hice. Prefería pasar mi tiempo con amigos. Perdí el tiempo saliendo con mis amigos. Cuando era adolescente, iba a fiestas, jugaba póker. Iba a la playa casi todos los días. Bueno, hice todo de manera incorrecta. Esa es la verdad. Bueno, nunca estudié ninguna carrera en la universidad, así que conseguí un trabajo como jardinero. Es por eso que ahora estoy tratando de ahorrar, para estudiar una carrera, para poder ganar más dinero. Tengo años tratando de ahorrar dinero. Es muy difícil con el salario mínimo, pero lo intento. Y ahora que lo escuché decir que es la clave para ser una persona exitosa, estoy seguro que lo haré. Muchas gracias, señor. Me inspiró a seguir trabajando duro. Eso fue muy útil. Espera, no me dejaste terminar la historia. Es cierto que fui a la universidad y estudié una carrera allí. Y cuando terminé la carrera, conseguí un trabajo. No pagaba mucho dinero, pero fue suficiente. Trabajé en esa empresa durante más de 10 años. Envié algo de dinero a mis padres, mensualmente. Pero no era suficiente. Todavía eran pobres, eran mayores y ya no podían trabajar. Entonces me di cuenta de que todo lo que estaba haciendo era en vano. No los estaba ayudando como prometí. Ese fue el momento clave. Renuncié a mi trabajo, luego tomé algunos ahorros que tenía y comencé algo. Decidí iniciar mi propio negocio, pero fracasé solo un año después de tomar esa decisión. Pensé en renunciar, créeme. Realmente lo hice. Estaba tan desesperado y deprimido. Estuve a punto de llamar a mi ex jefe para volver a pedirle trabajo de nuevo. Estaba a punto de hacerlo. Pero recordé el rostro de mis padres. Ya no podían vivir así. Simplemente no podían. Así que decidí no hacer eso. Tenía otra idea de negocio, pero no tenía el dinero. Así que fui al banco a pedir un préstamo. No gasté todo el dinero, por si fallaba. Y de nuevo fracasé. Mi nuevo negocio no funcionó, pero felizmente me quedaba algo de dinero. Así que lo intenté y lo volví a intentar. Fracasé muchas veces. Pero finalmente llegó el momento. Una de mis ideas fue un éxito. No fue nada fácil, pero finalmente lo conseguí. Entonces, ¿viniste aquí preguntando por el secreto para ser rico y ganar mucho dinero? Te diré cuál es. Puedes tener la suerte de ganar la lotería y convertirte en millonario. En tan solo unos minutos. Pero eso probablemente no sucederá.
Si realmente quieres que esto suceda, debes trabajar duro para lograrlo. ¿Quieres saber cuál es la clave? Te voy a decir y recuérdalo por siempre. Nunca te rindas. No importa lo difícil que sea la situación, no importa lo difícil que parezca, inténtalo una y otra vez. Porque un día, justo un día, uno de esos intentos será el que cambiará tu vida. Y escucha, no te digo no estudies. Anda, estudia, si eso es lo que quieres. Pero si ves que no estás obteniendo los resultados que deseas, cambia tu estrategia, tus tácticas. Recuerda esto, siempre puedes hacerlo mejor, siempre puedes hacer algo mejor. Así que ese es mi consejo para ti. Lo siento si te decepciono, pero así es como logré todo esto. Vaya, realmente me impresionó, no esperaba esa respuesta. Eso fue increíble. Ahora lo veo más claro. Muchas gracias por su consejo. Muchas gracias. No te preocupes, como te dije, debes trabajar duro, así que será mejor que sigas trabajando en mi jardín. Oh, sí, voy enseguida. Su jardín quedará muy bonito.